Haciendo de las suyas, está aquí Clavero. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo vais? Bien, bien. Bueno, bien. Ya, se va a acabar el cole, ya, se acaba. Se acaba ya, verdad, inminentemente. Y están más demandados los canguros que en Sydney, ¿eh? A ver cómo lo haces ahora. Sí, sí, no, está muy mal, no hay canguros. Nosotros canguro, hemos tenido que contratar un wallaby. ¿Ah, sí? Un wallaby, tío, es como un cangurico más pequeño, sí, más barato. Claro, los canguros se cogen para los contratos para poder salir a trabajar, a poder ir a trabajar. Sí. Pero ¿qué pasa? Que ya es verano. Claro. Hay terracitas, hay conciertos. Hombre. Dice, bueno, ya que lo he contratado, podemos salir a tomar algo. Claro. Y mi mujer, no. ¿Cómo vamos a contratar un canguro para salir de fiesta? He dicho a tomar algo. ¿Aquí quién va a salir de fiesta? No, es que yo me siento muy mala madre, digo. Y peor que tosar en 211, en celda 211. Yo me he sentido como la cerda 211, dejando a mis hijos mamados en casa, pero luego se te pasa el día siguiente. Digo, así que vámonos a tomar algo. La táctica es nada más que llegas, decir, ponnos la última que nos vamos. Pues acabas de llegar, pues ponnos la primera que nos quedamos. Y así, toda noche, ponnos la última que nos vamos, venga, ponnos. Pero a la tercera cerveza tú dices, empiezas a crecerte y decir, es que también me lo merezco. Es que también es todo el día con ellos y con ellos y para ellos, ¿eh? Es que, venga, ponnos la última que nos vamos, hombre. A ver si se lo están pasando mejor ellos en casa que yo aquí, que estoy sufriendo. Seguro que ellos en casa están dando botes y yo aquí sufriendo por ellos. Ellos están dando botes, porque claro, los está cuidando un wallaby. ¿A poco que se suban en la bolsa? Así que ponos la última que nos vamos. Exactamente. Sí. Y mientras estás diciendo eso, estás pensando, este es el mismo tío que dentro de 2 horas te va a decir, por favor, ¿se pueden ir del local que estamos cerrando? Mientras la madre de Raulito le dice, todo mamá, pero mañana abrís, que es jueves. Dice mi mujer, porque yo voy a venir a tomar la última mañana también y nos vamos, ¿no? Joder, es que me siento muy mala madre. Y claro, al final mi mujer y yo nos fuimos todo castaña para casa los dos. Sí. Dice mi mujer, qué irresponsables somos, qué irresponsables. Digo, ¿qué coño vas a ser irresponsable? ¡Sana! Dame las llaves del coche, que conduzco yo. No, que nos fuimos en taxi, claro, como debe ser. Y nos fuimos orgullosos de la fiesta que nos habíamos muy pegado. Sí, es más, mi mujer entró en casa cantando Agua la vía, por ejemplo. Imagínate, los dos agarrados por la cintura. Agua la vía, por ejemplo. Y al día siguiente te levantas y te sientes fatal, con un resacón, con una conciencia malísima. Sí. Y dices, no vuelvo a salir. Pero estás orgulloso porque sabes que un poco joven te has sentido. Sí. Y dices, sí, no, me la he pegado y punto. Y no vuelvo a salir, eso te lo digo de verdad. Es más, yo llamé al wallaby y le dije, no te quiero volver a ver hasta el sábado por la noche, que mi mujer y yo vamos a salir a tomar algo.